Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Voz y Voto. La voz en el proceso electoral actual 2023-2024. Y esta tarde tenemos el honor de charlar con el gobernador Diodoro Carrasco Altamirano, uno de los oaxaqueños privilegiados que a una corta edad tuvo oportunidad de disfrutar de las mieles del poder, gobernador, 38 años. 38 años empecé mi campaña política al gobierno del Estado. Así es, lo recordamos, participamos, sí. Le acompañamos. Cómo no, claro. Sí, bueno, de disfrutar las mieles, como parece ser que mucha gente entiende viendo el ejercicio del poder, pero también padecer el ejercicio. La hiel. La amargura del el ejercicio de gobierno. Sí, claro. Es muy duro. Por supuesto. Cuando te dedicas a eso es muy duro, muy fuerte, muy desgastante. Sí, claro, por supuesto. Es un enorme privilegio, pero la otra parte es la enorme responsabilidad. Por supuesto. Si ser responsable. Bueno, lamentablemente. Yo intenté serlo y la verdad, decides todo el día. Desde que te levantas hasta que te duermes, sí, estás decidiendo. Claro. Y tus decisiones. Si son erróneas o equivocadas, pueden afectar a mucha gente. Por supuesto. Vaya, veamos lo que ocurre actualmente en el país. Veamos el último apagón. Este gobierno no invirtió ni en producción, ni en mantenimiento, ni en distribución de energía. Bueno, entonces, ¿qué esperábamos? Claro, redujeron el margen de seguridad del 6 a 3 de abasto, de garantía. ¿Qué esperábamos? Pues un apagón. Claro. Y los que van a seguir, con todo lo que implica para la población. A eso me refiero, ¿eh? Por supuesto. En el ejercicio del poder. Así es. Lo grave, lo preocupante, gobernador, es el grave riesgo que implica todo esto. Sí. ¿No? Así empezó Venezuela, así empezó Cuba, así empezó Nicaragua, y hoy son dictaduras en América Latina y el Caribe. Mira, la reacción del presidente de la República y de su equipo a punto sobre las IES. Así es. Las seis IES de nuestra querida y respetada amiga María Amparo Casar. Y admirada Amparo. María Amparo Casar, justamente es eso, hace un recuento de todas las decisiones erróneas, malintencionadas, impreparadas, maliciosas, que, claro, tendrían que explotar un día, ¿no? Están explotando simultáneamente, por cierto, sí, en todos los ámbitos. Sí. Para bien de la sociedad, porque eso está generando un hartazgo. Bueno, la sociedad, yo creo que tenían cierta claridad, pero ante la contundencia de los hechos. De los hechos, claro. De más de 300.000 muertos que no se debieron haber muerto por el COVID por negligencia en el manejo de la pandemia. Decía
un columnista muy, muy afamado, hace unos días, Silva Herzog, decía, la discusión no fueron las medicinas ni las vacunas. Así es. La discusión son la gestión. Claro. La gestión de la pandemia. El manejo. Comparado con el resto del mundo. Y fue un fracaso total. Rotundo. Rotundo. Sí, ¿no? Pues claro. Ese es el tema. Ese es lo que estamos evaluando hoy. Así es. Y no solo en ese rubro, no, sino no, no. En todos. Ese 186 mil muertos. Ese es un ejemplo. Y claro. Y desaparecidos. Y la violencia. Feminicidio. Y el crimen organizado participando activamente en los procesos políticos electorales, que estaba súper, como decimos, súper cantado. Así es. No lo vio quien lo quiso, no quiso ver. Verlo, claro, es evidente lo que está pasando. Y cada rubro, ¿eh? Cada rubro, yo creo que ese es justamente cuando, pues, cuando se mide y se evalúa un gobierno. Que finalmente, cuando gobiernas y tienes un proceso electoral de término de gobierno, la gente vota, sí, por el partido y por sus plataformas, pero también vota por el resultado, ¿eh? Por supuesto. Pues califica. Pues sí, es un plebiscito. Cuando te preguntan, oye, vamos por el segundo piso de la cuota, ¿de veras queremos un segundo piso de este? ¿Peor? Pues yo digo, yo la gente dice, oiga, no, ya no quiero esto, ¿eh? Claro, no, no por me gusta, supuesto. No me gusta totalmente el segundo piso. Esa es la discusión hoy. Así es. ¿Sí? Gobernador, ¿qué es el poder? Usted que lo ha vivido, lo ha disfrutado y lo ha padecido al mismo tiempo. Sí, total, de las tres cosas. A mí es más la última que la primera. Mira, yo creo que el poder, primero el poder es una gran oportunidad cuando, como ocurre todavía en nuestro país hasta la última elección, accedes al poder por la vía democrática, por la vía de pacífica, por la vía de las urnas, que ese es un... La condición indispensable, sine qua non. De la democracia. Así es. Que es, por cierto, una de las cosas que necesitamos cuidar y defender. Esta elección se trata de eso. Así es. De seguir decidiendo el futuro del país a través de las urnas. Claro. No de un estado autocrático, autoritario. Así es. Bueno, como esa condición, entendiendo el poder desde el punto de vista de lo que dice la Constitución, sí, en términos democráticos, es, yo creo que es un enorme privilegio y una enorme responsabilidad. Claro. Tú dices el privilegio de haber estado en el gobierno, sí. Sí, es un privilegio porque tienes la oportunidad, si la aprovechas para construir, así es, para servir, para pues, encabezar. Simplemente para empezar las demás, escuchando a los diversos sectores. Hoy lo comentaba con un grupo de comuneros, estaban quejándose de los temas de la tierra, les decía yo, fíjense, yo en mi campaña lo que más escuché fueron las demandas de reclamo de asuntos agrarios. Tenencia de la tierra. Tenencia de la tierra, conflictos agrarios. Y fue mi primera prioridad de gobierno. Claro. Y creamos una comisión de negociación con un grupo muy poderoso de negociadores que se dedicaban a negociar la solución de conflictos. Y con el famoso Barman, mi querido amigo secretario de Reforma Agraria. Que en paz descanse. En paz descanse, talentosísimo personaje. Vaya que sí. Acordamos que los acuerdos que llegáramos entre los pueblos se transformaran en ley. Sí, por supuesto. Y eso fue una maravilla, porque tú dabas la opción de que si tú aplicabas la ley agraria a rajatabla, no funcionaba. Uh-huh. Porque tenías que mover mojoneras, límites para arreglos. Así es. Yo te doy este trámite, tú me das esto, claro, y estamos de acuerdo. No era lo que decían los planos. Claro. Originales. Bueno, a eso me refiero. ¿Negociación? Ese es un ejercicio del poder. Diálogo, y de concertación. Y de la política. Claro. Del poder. Así es. Bueno, y luego, digo, por supuesto la posibilidad de servir, el poder y la elección de un cargo de poder como es un gobernador te da una responsabilidad que es decidir. Definitivo. Tu chamba, el uno es el uno. Es decidir. Claro. Te contratan para decidir. Por supuesto. ¿Okay? Y esa es tu responsabilidad. Claro, histórica. Y social. Bueno, y la otra parte, por supuesto, es del poder es cómo evitas caer en eso que llaman las mieles del poder. Claro. ¿Sí? Los excesos, los abusos. Los excesos, los abusos, el que te subes al ladrillo, te mareaste, y de repente ves a luchadores sociales, opositores a los gobiernos correspondientes, líderes con unas ideologías se ven sólidas, que no coinciden con los modelos económicos como los que hemos vivido, y llegaron al poder. Y cuando llegan al poder se son peores. No, bueno, se transforma. Son peores. Estos eran los que peleaban
por la democracia, la justicia social. Que hubiera democracia, que hubiera justicia, que no hubiera corrupción, que hubiera transparencia, respeto a los derechos humanos, justicia, Estado de Derecho. Resulta que no. Esa es parte de la responsabilidad del ejercicio del poder. Y tercero, el poder es efímero. Fugaz. ¿Sí? Fugaz. En el caso de México dura máximo 6 años, si no es que antes. Yo cuando llegué al gobierno de Oaxaca le decía a mis colaboradores, oigan, quiero que empecemos a preparar la entrega recepción. Sí. Oiga, nos vamos en 6 años. ¿Eh? Claro. Si bien nos va, ¿eh? Además. Si bien nos va, nos vamos en 6 años. Quiero tener todo en orden, todo revisado, todo, para que no tengamos que estar corriendo, man. Claro. Y dos, quién sabe a quién les vayamos a entregar el poder. Además. Además. Y así es la política y el ejercicio del poder. Y yo creo que sí es un privilegio, es una responsabilidad enorme, pero es una gran oportunidad de servir. De servir a la sociedad. Por supuesto. A la gente que te eligió. Al pueblo. Al pueblo. ¿No? ¿Es leyenda urbana o es real la supuesta maldición del poder que a los inteligentes los enloquece, ¿no? Y a los otros los apendeja? Pues mira, yo creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Que refrendan esa conseja popular, que es muy general. Es muy difícil a veces para algunos separarse de las tentaciones del ejercicio del poder cuando ya no lo tienen. Claro. Entonces, claro. Pues, cuando dicen, se obsesionan. Se obsesionan y entonces caen en la segunda categoría, ¿verdad? Pues, ¿qué les pasa? Yo decía, el poder es limitado. Tú cuando terminas un cargo público, cuando lo concluyes por mandato, afortunadamente por mandato constitucional, regresas a ser un ciudadano, siempre lo eres, claro. Pero un ciudadano, como se dice, de la calle. Convencional, ¿no? Normal, ciudadano de a normal, pie. Que vas al banco a hacer tu trámite, sí, y pagas el agua, y claro. Pagas impuestos, y manejas tu camioneta, y vives en tu casa de siempre, y en la misma ciudad y con la misma gente. Así es. Es decir, y eso es muy disfrutable, claro. Muy disfrutable. Sobre todo en función del respeto de los demás. Sea, ¿no? No tienes por qué sentirte que porque tuviste un cargo de elección popular y fuiste poderoso, tienes que comportarte como si fueras virrey, conde, duque o tuvieras un título nobiliario. Eres ciudadano mexicano y aquí todos somos iguales ante la ley. ¿Eh? Por supuesto, debemos seguir siendo iguales. Yo creo que esa iguales. Es la parte... Claro. Que confunde a muchos. Así y a es. Muchas. Esa es mi experiencia en ese y sentido. Más en el caso de Oaxaca, lamentablemente. Bueno, en el caso de Oaxaca, lo primero que tienes que hacer es irte a vivir fuera de Oaxaca después de estar en el poder, porque no hemos logrado tener el nivel de civilidad, de espacio y de civilidad para poder convivir. Y yo te ponía como ejemplo hace un rato. Primero, la legendaria clase política del Estado de México, ¿no? Así es. Hasta que se rompió, por cierto, recientemente. Pero ahora tengo tareas profesionales en Chihuahua y ahí hay 4 gobernadores de distintas etapas generacionales. Y de distintos partidos, incluso. De distintos partidos, de distintas regiones, que tuvieron una vida muy turbulenta de conflicto electoral, claro. Y de pleito. Y ahora se juntan todas las semanas a desayunar, a comer, a platicar. Hace rato decíamos. A ver cómo contribuyen en el cuidado de la casa común. Claro, por supuesto. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender y hacer? Por supuesto. Esa es nuestra casa común. Cuidémosla. ¿Qué tenemos, otra casa y otro país? Pues no, ¿verdad? Así es. ¿A dónde te vas a ir a vivir? No, es que no te vas a ir a ningún lado. Te vas a quedar a vivir aquí, ¿sí? En tu casa común, sí. En tu tierra. Aquí están nuestros muertos. Aquí están nuestros muertos. Y nuestros ombligos. Y nuestros ombligos. Y estamos obligados a honrar esa historia. Sin duda. Gobernador, tuvo el privilegio, también joven, 45 años, de ser secretario de Gobernación. Sí. Vicepresidente, de hecho. Coordinador del gabinete. Constitucionalmente, legalmente. Eso es teoría constitucional. Todavía en esa época, no sé si siga, pero el secretario de Gobernación era quien coordinaba el gabinete, que es otra enorme responsabilidad, muy intensa también, por supuesto. Esa etapa le dio oportunidad de conocer en mayor o menor medida al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. De lejos. Sí, claro.
Y fíjate, más que, digo, lo conocí porque estábamos ahí en los temas del gobierno de la Ciudad de México, así ¿no? Así es. Pero a mí me tocó la etapa de Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, ya y, como jefe de gobierno. Y cuando Cuauhtémoc sale a la candidatura de Rosario Robles, sí, que fue con la que convivimos mucho y nos tocó un tema como claro, mayúsculo, que fue el tema de la huelga universitaria, así la del UNAM. Del CEU. Yo más bien lo conocí, fíjate, después, por conducto de nuestro común amigo Eladio Ramírez, porque como líder de la CNC, Eladio, el político extraordinario, amigo, jefe, camarada, hacía permanentemente, además de la tarea política de las organizaciones campesinas, invitaba a funcionarios públicos. Sí, claro. A que le platicaran los temas, al Estado de Hacienda o a los empresarios. Un día llevamos a Slim a que nos platicara su escenario económico. Los procuraba como un acto hasta de cultura política. Por supuesto. Y ocurrió en el caso de Andrés Manuel, que era jefe de gobierno. Sí. Y entonces, recién electo, yo creo, recién jefe de gobierno. Y entonces, en una o dos ocasiones nos reunimos con él, nos platicó sus proyectos, nos dio su noción de la historia de México, su perspectiva, sí, que ahora se ha vuelto muy pública. Pero hasta ese nivel, no más. Así es. Pero pudimos conocerlo en esa etapa. Claro. En esa fase de jefe de gobierno. Y por supuesto, conocíamos su historia previa política, ¿no? Claro. A su paso por el PRI. Paso por el PRI. Donde incluso... Su paso por Tabasco. Donde, por supuesto, y donde incluso hizo el himno al propio PRI. Sí, como se hizo famoso, sí, claro, por supuesto. Y la marcha del petróleo. Sí. Claro. Sí, cómo no. Hasta donde sé, gobernador, Andrés Manuel, ¿no? Tenía ya visos dictatoriales, ¿no? Radicales, la toma de los pozos petroleros, sí, pero también susceptible a la corrupción disfrazada de negociación. Tuvo oportunidad, si no directa y personalmente, en los archivos de gobernación, de conocer bien a bien la concertación entre Manuel Camacho Solís y él por 9,000 millones de pesos para retirarse del plantón en el Zócalo capitalino. Mira, yo recuerdo en esos tiempos que Andrés Manuel participa en este grupo de priistas que se cinden del PRI con motivo de la candidatura de Miguel de la Madrid. Sí. Encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia, y todos los demás. Guevara, famosos escritores del PRI, y muchos jóvenes, entre ellos Andrés Manuel. Sí. Y esa corriente, que es pues como se conoce ahora, que una corriente que se identificaba mucho con el nacionalismo, las tesis del nacionalismo revolucionario y el cardenismo, reivindican esa lucha, claro, y se oponen, y ese fue el origen de la ruptura, se oponen a la candidatura de un personaje como Miguel de la Madrid, tecnócrata, identificado con lo que ahora dicen neoliberalismo, con la economía neoliberal, como economía, la apertura de mercado, la libertad de empresa, la apertura comercial, sí, la competencia económica, la restricción del Estado a papeles centrales, la participación de la inversión privada, es decir, la parte de apertura económica, así es, que le toca concretar al presidente Salinas, a su sucesor, que hace la famosa apertura y el Tratado de Libre Comercio, que por cierto, sin el cual no entenderíamos México hoy, Por supuesto. El Tratado de Libre Comercio es el gran pivote económico de este país. Es el detonador del crecimiento y desarrollo real. Desarrollo y empleo de a de veras. Así es, después del milagro mexicano de los 40. Exactamente. Entonces, a ese grupo pertenecía. Bueno, yo mismo me identificaba como economista egresado del ITAM con ese grupo. Acuérdate que a mí, como me decían, el tecnócrata. Así es, yo era tecnócrata, sí, porque era amigo de Salinas, amigo de Camacho, de Aspe, de Cedillo, que eran a quienes este grupo, no la ciudadanía, claro, identificaban como tales. Que es el grupo que llega al poder, hombre. Pues sí. Que gobierna hasta que pierde la elección, ¿verdad? Claro. Yo creo que, bueno, Andrés Manuel se forma en este grupo, en esta expresión, y yo creo que en ese momento era muy difícil anticipar y adivinar su perfil, ¿eh?
porque estaba con unas figuras que le daban sombra. Ah, no. Cárdenas, claro, Porfirio, por supuesto. Guevara, Ifigenia. Uno dice que uno no conoce, dice otra consejera popular, que no conocen a las personas. A las personas, hasta que no tienen poder. Así es. Y es cierto. Sí, totalmente. Es cierto. Sí, claro. ¿Cuántos ejemplos hay de eso, verdad? Y ese, yo creo que ese es parte del caso. Claro. Porque ese perfil que él va formando era un perfil exactamente contrario a lo que ocurrió durante su gobierno. Así es. Porque era un hombre que reivindicaba banderas, sí, contra la economía liberal, sí, a favor de la intervención del Estado de Economía, claro, sí, teniendo como bandera Pemex, ¿no? Y a la CFE, sí, buscando que el Estado tuviera las funciones que tuvo en la época de Echeverría. La rectoría económica. La rectoría económica del Estado, sí, en esa economía mixta, debilitada. Sí. Y sí, peleaba por un Estado de Derecho, por anticorrupción, por los derechos humanos, por la reivindicación de los derechos de las mujeres, por una serie de valores y de principios que cuando llega al gobierno cambia. Totalmente. Pero en esa época, yo te diría, era muy difícil, porque fíjate qué decía la sociedad. En la primera elección, más o menos lo conocimos como un profesor de luchador, claro, ¿no? Metido. En la segunda elección pierde por un margen chiquito, ya sé, lo que todos conocemos de la historia, el plantón de... Pero finalmente sigue conduciéndose el país, ¿no? Con gobernabilidad democrática. Y en la tercera, ¿qué decía mucha gente? Oigan, pues démosle la oportunidad. Así es. No ha gobernado la izquierda, lo que se puede conocer como izquierda, lo que eso signifique. Ya gobernó el PRI 70 años, ya gobernó el PAN 12. Claro. Oye, pues no ha gobernado. Así es. ¿Cómo se llama esto? El derecho de la duda, el derecho de la... ¿Sí? El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Vamos, claro, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué gana con ese voto mayoritario de 30 millones de mexicanos? Una cosa sorprendente. Porque logra, de una manera muy inteligente, la verdad, sintetizar las preocupaciones de la gente. Y la mandó. El hartazgo. Tres cosas del hartazgo. ¿Sí? Decía un amigo mío, la soberbia que venció el hartazgo. Así es. Uno, combate la corrupción. Claro. Que era categórico. Veníamos del gobierno de Peña. Así es, con excesos y abusos. Esa nueva generación que prometía que iba a ser extraordinaria. El nuevo PRI. Terminó como terminó el nuevo PRI. Dos, combate la inseguridad. Claro. Mañana hacemos un país seguro. Sí, sí. Se la creímos, se la compramos. Bueno, todo el pueblo tenía ni se cree en algo. Sí, claro, claro. ¿No? La esperanza de cambio, ¿no? La esperanza de cambio. Sí. Y combate la inseguridad de la pobreza. Así es. Seremos como Finlandia en materia de salud. Bueno, todas esas cosas, sin acabar de entenderlas, tan se compraron, votaron por él, de una manera incluso más allá de lo que pudieras imaginar en una elección. Entonces, ¿cuándo lo conoces realmente? Pues, ¿cuándo es posible? En el ejercicio del poder. Antes yo me pasaba muchas cosas. Es difícil. Y sí había juicios, pero Marx y toma los pozos, pero había muchos que tomaban aquí carreteras. Y lo siguen haciendo. Y eran luchadores sociales. De repente se convirtieron en gobierno también. Y vamos a ver cómo les va como gobierno, ¿verdad? Pero yo creo que lo conoces como conocimos a todos los presidentes. Sí, 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 claro. Cuando están ejerciendo el Así poder. Es. Y eso es justamente lo que estamos viendo hoy al término de un gobierno. Oye, esto puede funcionar como un referéndum, ¿eh? Definitivamente. ¿Votas un plebiscito. Votas claro. porque sigue esto. Sí, claro. Como se llame, segunda fase, segundo piso, ¿cuánto te? Continuidad. O votas. Por un cambio. Con todas las preocupaciones que estamos claro. viendo por estas derivas autoritarias, como se dice ahora, o votas por una opción que te dé expectativas y esperanza de libertad y de democracia. Sí, de Estado de Derecho. Con todo lo que eso significa. Por supuesto. Usted seguramente vivió las traiciones, las deslealtades. Sí, algunas. Muchas veces algunas. De los propios amigos. Algunas. Y el triunfo está documentado, no lo digo yo, el triunfo del Andrés Manuel con los 30 millones de votos fue posible gracias a la traición de Peña Nieto al ordenar a los 12 gobernadores del nuevo PRI que votaran por él. Le suman 10 millones de manera documentada.
Mira, yo creo que si te dedicas a la política y al ejercicio del gobierno, sería extrañísimo que no tuvieras deslealtades y traiciones. Es tú, parte de la condición humana. No estarías dedicado a eso. Claro. O en general a cualquier otra actividad. Y en política es especialmente acentuado. Pero digamos que pues tienes que tener conciencia y tener pues, cierto nivel de preparación para claro. ello, ¿eh? Para entenderlo y aceptarlo. Para entenderlo, admitirlo, administrarlo. Por supuesto. En el peor de los casos, administrarlo. Controlar los daños. Controlar los daños y administrarlo, punto. Porque tampoco puedes vivir tú del pasado, no. De los años. No, la vida es que va para adelante. Pero no, esa es mi premisa. Yo creo que el cambio de partidos políticos lo estamos viendo hoy. La alternancia. No tenemos que irnos muy lejos, es hoy, sistemática sí, y cotidianamente. Sí, sí, claro. Todos los gobernadores que se fueron a Morena tuvieron un tránsito que pasó por entregar sus estados. Así es. Pero como nunca lo hemos visto en la historia del país, ¿eh? Así por lo menos del país reciente. Claro. Del México que nos tocó vivir a nosotros. Sí, así seguramente es. En la Revolución, sí, pero en el país de fines de mediados del siglo XX para acá, no habíamos visto esta circunstancia. Así es. Porque fue tan poderoso el imán de la 4T o de Morena, que por eso dicen que Morena es el PRI, ¿no? Es el nuevo PRI. El primor. Es la cuarta transformación del PRI. Así es. Digo malamente porque hay de todo. Con una clara regresión. Bueno, pues lo que pasa es que ahí la búsqueda es, uno, por lo que yo veo, de cuidarse las espaldas, bañarse en sangre de dragón, como claro. decimos. Y recibir el perdón y la sanación. La inmunidad. Y la inmunidad. Y dos, continuar activos en la vida política, no importa dónde. Y a cambio de eso, digo, pues que es obvio, ¿no? Tenemos embajadores, tenemos candidatos al Senado. Así es. Tenemos gente haciendo trabajo político que vienen de hacer una entrega abierta. Esos estados. Burda, grosera, ¿sí? De esos estados. Los congresos locales, luego los congresos federales y luego el Estado. Por supuesto. ¿Lo traicionó a usted Ernesto Zedillo al no valorar los resultados exitosos de su trabajo y la amplia capacidad y trayectoria y formación que tuvo durante su gobierno José Antonio Estefan? ¿Para que no fuera candidato? No, mira, primero, el presidente Zedillo es un hombre al que yo respeto mucho, es mi amigo, fue mi jefe, y me dio la confianza de servir en su gobierno en un área pues muy delicada. Estratégica, vaya. Nada más y nada menos que la Secretaría de Gobernación. Pues, o sea, sí, me encargó, todavía poderosa en ese entonces. Me encargó manejar la política interior del país. Ah, así es. Con lo que eso significa. Bueno, yo no puedo estar más reconocido y agradecido claro. con esa, otra vez, con esa responsabilidad, con ese privilegio. Claro. Y también con lo que implica, ¿no? Sí. La carga. Estoy muy, muy agradecido, muy satisfecho y muy contento de esa oportunidad política. Claro. Yo creo que Ernesto ha sido, mira, es eventualmente una evaluación parcial, sin duda, pero ha sido el mejor presidente que yo he conocido en los últimos años en el país. Un extraordinario claro. presidente. Que recibe un país en crisis económica. Y lo saca a flote. Creciendo a menos 7. Lo saca a flote y crece a 7. Sí. Y con gobernabilidad. Claro. Y tiene un país en paz. Así es. Y bien, y bueno, y es un presidente demócrata porque él sí. Aceptó la alternancia. No, es que él sí. Mira, te voy a decir cuál es la diferencia entre las últimas elecciones en México y hoy. Y son dos fundamentales. Claro. Número uno. Nosotros en el 2000. Teníamos un IFE legitimado, sí, ciudadanizado por todas las fuerzas políticas claro, del país. Claro. Ciudadanizado, sí. Con el respeto y el respaldo del gobierno. Así es. Y autónomo de veras, ¿eh? Sí, con Pepe sí, Bolden, vaya, un equipo ¿no? brillante. Sí. Digo, ya me tocó ver toda la campaña con ellos, muchas cosas. Donde el gobierno actuó en esa campaña como auxiliar, como es. Sí, sí, oye, sí, sí. ¿Qué necesitan? Cuando ayudamos con la seguridad, cuando ayudamos sí, con la operación, sí, pues esa es nuestra función, claro. La función la tiene este órgano. Número dos, legitimado, sólido, fuerte, respetado. Y un presidente de la República
que respetó las reglas del juego. Así es. Así de sencillo, ¿eh? Sí, bueno, salió a reconocer el triunfo. No el árbitro que se mete y quiere cambiar el, de qué distancia se meten los goles, quiere meter goles, quiere correr. Oye, no, espérenme, respeten. Si quieren cambiar, cámbienlas, pero no ahorita, ¿eh? Así es. Váyanse al Congreso y cámbienlas. Claro. Bueno, y más o menos todos los demás, hasta Peña, hicieron lo mismo, ¿eh? Claro. Los cines o los IFES se fueron transformando, pero más o menos sólidos, con muchas modificaciones que seguramente mejoraron su operación, pero los presidentes respetaron las reglas del juego. Así es. Pues la ley era la ley. Los que perdieron, no les gustó perder. Así es. Lo perdieron. Punto. Claro. Y yo creo que esa diferencia hoy no se está dando. Es lo que no se está dando hoy. Pues sí, la permanente intervención. Un presidente que no respeta las reglas del juego, que quiere ser la jugador, destrucción de las instituciones. Quiere ser candidato, pero quiere capturar al órgano, pero quiere cambiar las reglas, pero quiere elegirlos de otra manera, pero quiere modificar la ley. A ver, oye, ya estamos en elecciones. Es una violación sistemática. Y dos, un IFE que ha tenido muchos intentos de colonización. Vaya. ¿No? Y que ha resistido gracias a la oposición sólida de la Corte. Así es. Afortunadamente. Como otro poder autónomo del Estado mexicano, claro, como somos una república federativa con poderes autónomos. Con división de poderes. Con equilibrio de poderes. Así es. Contrapesos, bueno, constitucionales. Esos contrapesos están actuando. Así es. Y eso te explica por qué no avanzaron más. Claro. Pero esa es la diferencia, fíjate, de esto último que ha pasado de la elección del 2000 a la del 24, estos últimos 24 años, que no son cosas menores. No, ¿eh? Por supuesto. Porque nos costó mucho trabajo y nos incluimos todos los que estamos en esta mesa. Como ciudadanos. En el cambio democrático, la creación de instituciones, de reglas, de discusión, de aceptar las derrotas, de celebrar las victorias, de discutir en el Congreso, de debatir, de construir acuerdos, de consensar leyes y de gobernar oyendo, ¿no? Escuchando. Bueno, eso es lo que ha cambiado. Y eso otra vez es lo que está en juego. Claro, por supuesto. Eso es lo que está en juego en esta elección. Así es. Es lo que nos estamos jugando. Definitivamente, democracia o dictadura. Y te contesto lo de... No, fíjate que no, José Antonio era diputado. Tuvo su oportunidad como diputado. Pero finalmente el presidente siempre fue muy respetuoso del funcionamiento del partido. Claro. A pesar de su sana distancia. A pesar de su sana distancia. Pero me refiero, las decisiones partidistas, claro que él intervenía, como siempre, dando su opinión, claro. pero el juego político en el partido se tomaba con las reglas del partido. A veces funcionaban, a veces se equivocaban. Entonces, ¿fue el partido el que no apoyó? Yo creo que en esa ocasión se equivocaron, pero bueno, así es esto. Espero no se incómoda la pregunta con jiribilla. Adelante. Para imponerse... Pepe chantajeó al presidente Zedillo con el tema del magnicidio de Colosio, toda vez que él era representante del Comité Ejecutivo Nacional en Baja California. No lo creo, digo, no lo creo porque conociendo al presidente Zedillo, que es un hombre de una pieza, íntegro, el presidente Zedillo tiene una frase muy recurrente que siempre me decía cuando discutíamos decisiones que había que tomar y lo consultaba en los acuerdos o en mis reportes cotidianos. Por la red. Sí, por ahí en la mañana y en la tarde, un poco cómo estaba el país y qué temas había. Cuando el presidente no estaba seguro de algo, me decía, oye, haz lo que dice el librito. Me acuerdo mucho de las veces que me lo dije, ¿y cuál librito? Pues, la Constitución, claro. Así de sencillo. La Biblia laica. ¿Y sabes qué? Yo no creo, no solamente no creo, lo negaría, que el presidente haya sido objeto de un chantaje. Okay. Y que se haya dejado chantajear. Mm. Porque no es ese su estilo, claro. No es su personalidad, no es su vocación ni su profesión. Y mira que vivimos muchas cosas donde pudieron haberlo chantajeado y era de una pieza. Ah, sí, pero ¿qué dice el librito? Que no, pues que no, punto. Se puede, sí. Ah, no, se puede, no. Claro. Así de claro, ¿eh? No, y no. Contundente. Contundente, contundente. Claro. No votar, claro. Por supuesto que no. Sin ser especialista en seguridad nacional, que después lo fue como secretario de Gobernación, tuvo oportunidad de enfrentar a la guerrilla en Oaxaca. Obviamente tuvo la visión y sensibilidad de asesorarse por expertos, entre otros mi capitán Vega. Uh-huh. Y hoy
ve el riesgo de estallidos sociales para no reconocer el inminente triunfo de Xóchitl Gálvez, toda vez que el INE no está debidamente integrado, el TRIFE tampoco, y hay una percepción generalizada de que no se aceptará la derrota, como ha sido el estilo de vida política de Andrés Manuel. Mira, yo no soy de los que dicen nunca. No es que nunca puede pasar. No. Sí. Siempre este país ha cambiado mucho, ha evolucionado muchas cosas y ha involucionado en otras. Así es. Como lo estamos viendo. Claro. Yo creo que el tema de estos movimientos guerrilleros que nos tocó vivir con el EZ, el EPR y el ERPI, y los grupos urbanos en el país, tenían que ver con otro México, tenían que ver con otra generación y tenían que ver con otra formación ideológica de movimientos de masas, de lucha popular continuada y de búsquedas de acceso al poder por la vía de la violencia. En cuanto el país se abre democráticamente a todas las expresiones, ese pretexto no desaparece, pero se diluye mucho porque muchos de los guerrilleros de entonces hoy están en el poder, son líderes nacionales o locales o sectoriales y llegaron por la vía democrática, por donde se debe llegar al poder. Yo no digo que no pueda ocurrir, pero me parece que el riesgo no es ese hoy. El riesgo es otro, es el crimen organizado. La narcopolítica, son los cárteles, es la narcopolítica. El riesgo es ese, que el tema de la guerrilla, por ejemplo, pues es insignificante y palidece frente al tamaño, a la dimensión, a la capacidad de fuego que tienen estos. Y lo estamos viviendo. Se anunciaba, no porque sea la primera vez, pero se anunciaba que esta se antojaba como una de las elecciones más violentas en la historia del país. Y lo está haciendo. Veamos los aspirantes y candidatos muertos. Y lo está haciendo. Claro. Y las presiones. Y en Oaxaca mismo. Y las renuncias. Y en el país, y en Zacatecas, y en Chihuahua, y en Sinaloa, y en Chiapas, y en Tamaulipas, y en Chihuahua. O sea, claro. Lo estamos viviendo. Así es. Y fíjate, el tema no es que esté ocurriendo porque estaba en los escenarios. Sí, claro. Otra vez, el tema es, ¿por qué no se tomaron medidas? Todas las previsiones. Claro. Que obligue a la construcción de una agenda de riesgo. Sí. ¿Dónde, cuándo, en función de indicadores, de antecedentes, quiénes? Y poder actuar concertadamente con todas las capacidades que tiene el Estado mexicano. Así no es. El gobierno del Estado mexicano. Sí, claro. Y bueno, pues yo creo que el riesgo es ese. El riesgo no es el otro, ¿eh? No veo en este momento. Yo no digo que no puedan aparecerse por ahí algún grupo, como siguen vivos. Por supuesto. En Chiapas, pero sus territorios ya fueron ocupados por el crimen organizado. Así es. Ya los desplazaron físicamente. Sí. Yo creo que el tema es el otro. Y bueno, porque además está vivo, porque además dentro del contexto de esta elección, sabíamos que iba a ser una elección que iba a estar en un contexto de mucha violencia. Así es. Por el conflicto del pleito de territorios y de cárteles. Así es. Están peleando por las plazas. También ya por las plazas y por el poder. Definitivamente imponen candidatos, financian campañas. ¿Eh? Aludía a la guerrilla, gobernador, porque es evidente, público y notorio, que hay asesoría de grupos guerrilleros latinoamericanos como las FARC en la utilización de drones con los diversos cárteles que operan en el país. En la tercera parte del país, que no es un asunto menor, sí. Especialmente en Michoacán, Guerrero. Sí, sí. Mira, yo creo que con el avance que ha habido científico y tecnológico, que uno no deja de maravillarse que con tu celular puedas tener una... Todo. Computador, le decía yo a los comuneros, este aparatito tiene más instrumentos que el que llevaban los hombres que fueron a la luna, ¿eh? Sí, claro. Yo lo que creo es que siempre que hay un conflicto, aparecen todos los grupos. Cuando vivimos en el conflicto en la universidad, el conflicto era por un tema de cuotas, de batas, de fotocopias. El pretexto, ¿no? Pero cuando crece el conflicto y se empieza a salir de control, es porque empiezan a aparecer los radicales de esos movimientos. Así es. Y los expertos. Sí, claro.
de las casas vecinas y de los territorios vecinos. Claro. Y de repente te encuentras una ensalada donde están las FARC, pues están los grupos de Cuba y de Venezuela y de Guatemala y la guerrilla y todos metidos ahí, ¿no? El propio narco. ¿Por qué? Porque están haciendo, están viendo que sale de ahí algo bueno, lo van a sacar. Claro. Yo creo que pasa lo mismo con esto. ¿Eh? ¿Qué hacen los crimen organizado ahorita? Bueno, tienen, por ejemplo, una capacidad de fuerza impresionante, ¿no? Y drones y carros blindados, que hechizo no, y equipo y bombas. Cohetes. Bueno, pues es que hay un mercado abierto, global. Global. Compran, venden. Sí, sí. Son o no socios. Claro. Posiblemente son comerciantes que aprovechan que está habiendo guerra en el mundo y venden equipo de la guerra. O los gringos que tienen el mercado abierto y comercian, te venden hasta lo que quieras comprar de armas, ¿no? Por catálogo. Eso, por catálogo. Sí. Entonces yo creo que es eso, ¿eh? Más que así una ofensiva premeditada, planeada, caracterizada. Pues si tienes el mercado global, claro. Global. Cada vez que acabas, hacen un operativo y detienen armas de alto poder que pueden derribar aviones. Bueno, qué barbaridad. Sí, sí, sí. ¿Dónde los compró? Vienen de la guerra que está ahorita en Ucrania con Rusia o de la OTAN que tenemos. Hay muchas armas en el mundo y el mercado de las armas es el mercado de las armas como el de la droga. Como el de los migrantes. Totalmente, un gran negocio. Y una altísima rentabilidad. Sí. Eso miles de millones de dólares. Yo digo que eso lo explica más que el tema de las tradicionales guerrillas o grupos ideologizados. Esa es mi impresión. Como gobernador y como secretario de Gobernación, tuvo oportunidad de conocer temas de seguridad nacional, como el hecho de que en la región del Istmo de Tehuantepec iniciaba el tráfico de migrantes, de armas, de drogas. Así se formaron algunas colonias patrocinadas por la COSEI, como el Álvaro Obregón, ¿no? La introducción y salida de drogas por Salina Cruz. Hoy es Vox Populi, que Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz son acceso a los precursores químicos para la producción de fentanil. Sí. Es otra arista que no se está viendo en este tema de seguridad nacional. Mira, en el periodo que nos tocó vivir, bien lo señalas, por supuesto que sabías, ¿no? Pero eran unas cosas que no ponían en riesgo ni la seguridad interior, ni la seguridad nacional, ni era un conflicto en el país de migrantes. El tráfico chiquito de migrantes. Sí. Que se defendían ahí con ayuda humanitaria de las casas parroquiales y que la bestia que se te pagan al tren cuando eran mayores números. O el avión que se cae y tira droga y unos muchachos pintan un campo de fútbol porque como amor Mazatán. O los que gentes que encuentras muertos ahí en la zona Guave porque son de una lancha y eran migrantes. Así es. O las avionetas que se caían en Tlaxiaco. Se sabía, pero era, digamos, como eran cosas sueltas, pero claro que tenían que ver con este fenómeno del crimen organizado, que realmente en nuestro país en esa época todavía era un territorio de paso. Así es. Hacia Estados Unidos. Sí. No querían ni instalarse en el país. Claro. Ni vender droga en el país, que era un poco la ventaja, ni pelear territorios. Pero de paso. Claro. Cambia el modelo en el país cuando los norteamericanos cierran la frontera. Cierran Miami, cierran aeropuertos, cierran puertos. Claro. Entonces, ¿qué hacen la droga de Sudamérica y Centroamérica? Se sigue vendiendo porque el mercado de consumidores es muy 40 grande. 40 millones Unidos. De adictos. Bueno, entonces, ¿cómo entran por tierra? Claro. ¿Y dónde cruzan? Pues por México. Claro. Y empiezan pues a más de 3.000 kilómetros de frontera. Y se dan dos fenómenos nuevos. Déjame simplificarlo. Uno, tienen que colocar parte de su producto acá, porque allá les pagan una parte y las otras les pagan con droga. Así es. ¿Dónde la colocan? Pues aquí. Sí, claro. Y dos, empiezan a pelear territorios para garantizar sus zonas de acceso. Por supuesto. Y es cuando se forma el famoso cártel este que ahora está tratado en películas muy buenas, por cierto, de los narcos. Y se forma esta federación y luego se disputan entre ellos. Dice creo que el año pasado, fui a un estado del norte a una reunión y tomé un taxi del aeropuerto al hotel. Y es un estado que está caracterizado por mucha violencia de narco.
Y le preguntaba al taxista, como siempre, yo, ¿cómo está? ¿Cómo va? Estaba saliendo el gobernador, llegaba otro. Claro. Y ya están, y me le dije, ¿cómo está la situación de la seguridad? Me dijo, muy bien, señor. Muy bien. ¿De verdad? Muy bien. Aquí viven las familias. Me dijo, porque aquí nada más hay un solo grupo que controla el territorio. Fíjate, bueno, qué simple respuesta. Sí, sí. Pues claro. Pues entonces, por supuesto que está tranquilo porque hay un control de alguien. Así es. Bueno, la disputa territorial, lo que está generando es esta violencia, pero no solamente de droga, de las drogas tradicionales, digamos, cocaína, ya marihuana, ya es legal en todos lados. Precursores químicos. Sí, claro. Drogas sintéticas. Que se produce aquí. Migrantes, sí, que es el gran negocio. Por supuesto. El gran negocio. Oye, en la entrada de los límites de Chiapas y Oaxaca con el de Sudamérica, pues hay bandas que controlan por desde supuesto. Ahí. Desde que pisan suelo mexicano hasta que los pasan en la frontera. Hoy se ha denunciado que los propios agentes del Instituto Nacional de Migración tienen su propio cártel de tráfico de migrantes. El Instituto Nacional de Migración es una desgracia. Sí, lamentablemente. Es una tragedia. Sí. Porque teniendo un órgano tan poderoso, tan importante para manejar la política migratoria, pues se ha convertido no solamente en un obstáculo, ¿así? Sino parte del problema. Por supuesto. Parte del conflicto. Por supuesto. En serio, con el tema de las complicidades, la corrupción, la inoperancia, la violencia, y es otro de los problemas que se crearon y crecieron en este periodo de gobierno. Así veo este tema. Sin embargo, al igual que en la política, en la delincuencia, no hay perro sin dueño ni caballo sin jinete. Sí. Y el gran detonante que agravó el estado de cosas en esta materia se da con la complicidad gubernamental y de la clase política, a partir del gobierno de López Portillo. Se pudre la propia Dirección Federal de Seguridad, que era el gran fiel de la balanza, a grado tal que Miguel de la Madrid se ve obligado a desaparecerla, ¿no? Y combatir esos factores con trabajo de inteligencia pareciera que es posible. Sí, fíjate, a raíz de que desaparece la famosa DFS, se empieza a sentar las bases para la creación de nuestro sistema de inteligencia, el CISEN. Así es. El famoso CISEN, que la verdad, cuando a mí me toca estar en gobernación, tenemos un CISEN muy profesional. Sí, claro. Muy profesional. Eficaz, eficiente. Pero no solo eso, teníamos una generación de jóvenes que se formaron ahí y en los mejores centros de investigación del mundo, que tenían una ética de Estado. O sea, ellos no respondían a una función de quién estaba en el gobierno o qué sexenio era. Tenían una ética de defensa del Estado. Institucionales. Y lo mismo podían ser del PRI o del PAN o de Morena, que ya... Eso ya, era secundario. Ya no les alcanzó hasta allá. Pero con la mejor tecnología, con el mejor equipo humano y con los mejores sistemas de coordinación. Así con es. Los grupos de inteligencia del mundo. Sí, claro. Estados Unidos, de Canadá, Mossad, de Francia, de España, de Israel. Y un cuadro muy capacitado, que sí tenían una función de... Mira, esto que Acero te mencionaba. ¿Qué hacíamos en el CISEN? Pues las agendas de riesgo. Claro, por supuesto. ¿Qué cosas son? Prever. Son las agendas, pues anticipar, oiga, fíjense que tenemos información abierta, cerrada, se dice, se escucha. Desactivar, inhibir. Que viene un huracán. Oímos allá en el centro de Miami que hay un huracán. Oiga, prepárense. Sí, claro. A ver, de equipos, evacúen, albergues. Desde esas sistemas, sí, claro. Son muy previsibles porque, oiga, va a empezar la etapa de calor, ¿qué cree que pasa? Va a haber incendios, sí, claro. Va a haber sequía, se va a morir el ganado, va a faltar agua. Bueno, atentamos eso. Hasta los que te puedes imaginar, que son realmente imprevistos. Sí, claro. Pero que te los puedes imaginar. Sí, sí, oiga, sí. Creación de escenarios futuros. Yo siempre digo, a ver, oiga, ¿cuál es el peor escenario? Pues vamos a partir de eso. Así es. Ese peor escenario, si se mejora, tenemos. Y si no pasa nada. Claro. A todos, bien mal. Para todos. Pero claro. Hicimos un ejercicio para estar listos cuando pase, ¿no? Así es. Y yo creo que eso funcionó muy bien en el país. Por lo menos hasta la etapa que a mí me tocó, funcionó muy bien. Nos funcionó muy bien en el ejercicio que he tenido en otros estados. Es una tarea que a mí me gusta mucho hacer. Pero bueno,
Otra de las facetas del régimen es su carácter destructivo. Totalmente, de las instituciones nacionales. De las instituciones. Entonces, por muchas razones, que no quiero juzgar, pero por muchas razones, no les gusta la ciencia ni la educación, ¿verdad? Porque es crítica. Por porque supuesto, cuestiona. Así es. Porque pregunta. Así es. Porque interpreta y porque debate. Sí, claro. No les gusta tener un sistema de información que no esté controlado, un régimen cerrado. Sí, claro. No democrático. Así es. Quitémoslo y pasémoslo al ejército y nadie sabe cómo funciona. Así es. Los estados del CISEN, no es que se discutieran, pero todo el gobierno sabía qué parte le tocaba, ¿eh? Claro. El de energía, oiga, puede haber una, si ustedes no invierten en energía y no renuevan la red de transmisión y no aumentan la inversión privada y no agrandan la cuota de reserva, vendrán los apagones. Un apagón y una crisis. Claro. Oigan, pues háganlo, ¿no? Así es. A eso me refiero, sí, ¿eh? Sí, por supuesto. A la toma de decisiones. Planeación, de previsión. Política pública. Sí. Bueno, y eso es justamente lo que yo creo que sí se hizo muy bien en el país y que es otra de las cosas que se está perdiendo. Y a propósito de tu pregunta de si hubo corrupción o combinación de intereses. Pues mira, yo digo, sabemos de muchos casos corridos así. Tuvimos un general que era el zar antidrogas justo en el sexenio de Zedillo. Claro. Que se descubrió que era el patrocinador. Y el gran protector. Y que acabó en una cárcel en Estados Unidos. Así y murió es. En una cárcel. Bueno, se aplicó la ley. ¿Se puede controlar? Sí. Sí, claro. Y sabemos de gobernadores. También. Que algunos están en la cárcel, ya salieron. Así es. Que entraron justamente por sus complicidades. Así es. No sé de qué tamaño, pero complicidades con el crimen organizado. Claro. Para dejar entrar, dejar pasar, comprar, vender o lo que sea. Y sabemos de muchos servidores públicos que también están señalados y cuestionados e investigados por eso. O sea, el hecho no es que existan. Así es. Sino que quede impune. Por supuesto. El tema es de impunidad. Así es. Y claro que puede haber. No te puedo explicar, la verdad, no pongo nombres, pero en muchos estados de la República lo que está pasando. Y ahora sí, como diría el clásico, ni modo que no sepan, mano. Por supuesto. Ni modo que no sepan, ¿verdad? Lo que entra, sale por ahí, quiénes están claro, metidos, cómo actúan. Claro. Si todo mundo lo sabe. Así es. Si tú te paras a tomar un café en un portal de Oaxaca o de Puebla o de Tlaxcala, pues, 2 horas te enteraste de todos los chismes que hay en la comarca. Definitivamente, con nombres, pelos y señales. Con todos los datos de más. Y más si va uno a un bar. Bueno, entonces, a ver. Yo creo que claro que existe, pues es parte del problema, claro. Es parte de las complicidades. El tema es no que exista, ¿eh? No que esté bien, pero claro. Que existen, que no se ataquen. Así es. Desde el más alto nivel. ¿Sí? Y no es un tema de voluntarismo, yo soy contrario a los voluntarismos de que hágase, sí. Y porque lo dije, se va a hacer, no señor, no, hay que hacer muchas cosas para que eso cosa ocurra, ¿no? Así es. Pero si no hay, por ejemplo, la cabeza... Yo siempre lo dije, la cabeza no pone el ejemplo, es muy difícil. Que los demás, por supuesto. Que los demás actúen. Sí. Todo claro. Ese es uno de los grandes, zonas de confort, grandes retos y los y estamos desafíos. Padeciendo ahorita. Vaya. Estas elecciones que todo mundo está preocupado por la intervención del crimen, la pregunta es, me decía el arzobispo jesuita de la Tarahumara, platicando de los temas que tenemos ahí hace un año cuando tuvimos mucha violencia, me decía, oiga, fíjese que fuimos a ver al Papa, los arzobispos de México y personas, y tuve oportunidad de platicar con el Papa, y le llevé una cruz tarahumara que es muy famosa, y platicamos, y ¿qué les dijo? Pues hablamos de muchas cosas, pero nos preguntó algo que no entendimos primero. Nos dijo, oiga, están perdiendo la violencia en México. Y en la zona acá, y el Bajío. Claro, está muy bien enterado. Muy bien enterado, y les digo, sí, tío, de la Iglesia Católica. Nada más. Uno de los poderes intemporales. Con la Iglesia hemos topado. Sancho. Pero decía, oigan, ¿y cómo llegamos acá? Esta situación. Pues que no, pues fíjese que... No. ¿Cómo llegamos nosotros, la Iglesia, así ustedes? Es, así es. ¿Por qué estamos en esta...? ¿Ustedes qué hicieron? Así es. ¿Qué no hicieron? Y dice, nos dejó pasmados al grupo de arzobispos, nos dejó pasmados, porque no supimos qué contestarle. Claro. Y ese es el tema. Claro. O sea, ¿qué dejamos de hacer
o qué no hicimos, o qué hicimos tan mal que llegamos a esta situación. Dos preguntas para terminar esta charla interesante, gobernador. Se dice que detrás de todo conflicto generalmente está en disputa una lana, una dama y la intervención de la sotana. Y en ese sentido, bueno, pues sabemos de activistas de la teología de la liberación que generan muchos conflictos en Oaxaca, ¿no? No es desconocido para usted. También se dice que en Oaxaca la mayoría de los conflictos conducen a los gobernadores vivientes. ¿Es real esto? ¿Usted ha tenido conocimiento o ha sido tentado de meter la mano en algunos temas? Fíjate, déjame decir, son dos temas distintos. Uno, el tema de los... Mi experiencia con los sacerdotes de la teología de la liberación, especialmente con dos muy notables, Bartolomé Carrasco y Arturo Luna, fue extraordinaria. Te voy a decir por qué fue extraordinaria, porque hablamos mucho con ellos, especialmente con Arturo. Sí, bueno, claro. Fuimos magníficos amigos, por cierto, hasta su muerte. Y él no solo reivindicaba legítimamente y honestamente, congruentemente sus actos de fe, sus combates políticos, sociales, sus demandas fueron legítimas. Sí, claro. Yo creo que tenía razón. Sí. Y en eso ayudamos y contribuimos dando muchas respuestas. Claro. Pero por otro lado, estos personajes eran líderes de sus... Sociales. No solo de su grey, sino líderes sociales regionales, territoriales, políticos. Y ayudaron mucho en la información, en la atención y en la solución de conflictos. En la gobernabilidad. Fíjate, yo me acuerdo mucho de una anécdota que siempre disfrutaba mucho con Arturo, de alguna vez que nos secuestraron a unos funcionarios en Chimalapas. De esas tantas cosas que hicimos en Chimalapas para atender los conflictos. Llevaban una semana de secuestrados y no había avisos de que los pudieran soltar. Claro. Y la opción de meter a la fuerza pública ahí sí era inmanejable. Y entonces fue a ver a Arturo. Y le platiqué el conflicto. Me dijo, ¿qué quieres que haga? Yo quiero que vayas. Claro. Quiero que vayas. Tú eres un hombre que te creen, te respetado. Que establezcas una mesa, yo mando a la gente, y que establezcas reglas y saques a los secuestrados. Claro. Me acuerdo que estábamos caminando en la pista de Ixtepec en la noche. Había mucho viento. Caminábamos y caminábamos. Hasta que encontramos la respuesta. Al otro día se fue. Arregló el conflicto. Pudimos poner la mesa y rescatamos a los funcionarios y avanzamos en la noción del tema. Y se les escuchó y atendió sus demandas. Ese tipo de colaboración, ¿ves? Se puede hacer. Y yo lo respeto mucho. Mi experiencia con ellos fue otra. Sí. Fue esta. Sí. Y luego el tema de los complots y de que se están metidas la mano de fulano y sultano. Mira, a mí siempre me decían, oye, este conflicto está metido fulano, exgobernadores. Dígame, yo no sé, mano. Claro. Si está metido, lo vamos a saber. Claro. Porque lo vamos a resolver. Por supuesto. Y vamos a actuar contra los responsables. Claro. Si no están metidos. Sin problema. Yo no voy a preocupar por eso. Así es. Porque finalmente, si alguien participa en un conflicto, cuando tú te metes a analizarlo, evaluarlo y encontrar soluciones, empieza a agarrar las patitas. Si alguien está metido, lo sabes. Por supuesto. Y lo pruebas. Así es. Y eso es lo que tienes que hacer. No hay nada oculto bajo el sol. Y si no están metidos, pues qué bueno. Igual. Qué bueno. Entonces yo no soy de esa lógica. En mi caso particular, por supuesto, yo no tengo años que no participo en Oaxaca, más que socialmente, familiarmente, con mi fundación. Claro. Hasta ahora que hay una exigencia nacional. Así es. Ahora o nunca. Nos exige. Por supuesto. La patria y la república. Así es. A todos no permanecer indiferentes. No estar viendo a ver qué pasa o qué es. No. Necesitamos actuar. Necesitamos movilizarnos. Participar. Necesitamos contribuir para que la decisión personal, social, de grupos, sea a favor de la opción que nos ofrece. Claro. Tú lo sintetizas muy bien. Libertad y democracia. Versus un gobierno autocrático, autoritario. Así un es. Estado autoritario. Y ese es el debate hoy. Claro. Y eso lo vamos a resolver en las urnas. El 2 de junio. Pero antes, en la participación masiva en la marcha del 19 en defensa de la República, a la que hasta donde sé,
¿Estará usted presente? Si me invitan, ahí estaré. Por su... Yo marcho este... siempre a la Ciudad de México, porque ahí está mi casa, ahí está mi residencia formal, pero yo soy oaxaqueño. ¿Y mexicano? Seguiré siendo oaxaqueño y mexicano. Claro. Hasta el último momento. Por supuesto. Así que si me invitan, aquí estaré, por supuesto. Encantado. En este momento me permito invitarle de manera formal y pública ante nuestros hermanos paisanos, televidentes oaxaqueños y mexicanos, como coordinador general del Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca y como integrante del Consejo Ciudadano Plural e Incluyente en apoyo de Xóchitl Gálvez. Esperamos que nos acompañe. Trato hecho, trato hecho. Sí, muchas gracias. Por supuesto que acepto. Muchas gracias, gobernador. Gracias. Finalmente, ¿cuál ha sido la respuesta a esta convocatoria suya con sus amigos, con sus ex colaboradores, con el pueblo de Oaxaca en general? Mira, destaco dos hechos muy importantes. Número uno, veo y siento y percibo una enorme efervescencia política. Así es. De veras, muy estimulante. Un gran entusiasmo. Muy estimulante. Sí. O sea, con la gente que hablas de la sociedad civil, que es en el área donde yo estoy trabajando, claro. No necesitas convencerlos. Ya están convencidos. Así es. Lo que quizás que es aclarar algunas ideas, reforzar su organización, así potenciar claro. su movilización. Sí. Y eso me da un enorme gusto porque eso no es fácil de lograr. Por supuesto. Y cuando esta dinámica, esta dinámica se pone en marcha, claro. No hay quien la pare. Es un buen augurio. Por supuesto. Ya somos 62 ciudades que marcharemos. Y dos, ¿cómo me han recibido y tratado? Muy bien. No tengo una sola queja. Me he reencontrado con muchas amigas y amigos que no veía. He platicado con muchos medios, con los que hace mucho no platicaba. Claro. Con los que en algún momento de la vida política estaban a veces del otro lado de la cancha de juego. Claro. Pero pues así es la vida y la democracia. Y por supuesto. Y la sociedad, y me han tratado muy bien, han sido muy generosos, me han dado muchos espacios, que es justamente uno de los temas que me interesa mucho, platicar, hablar, difundir, claro. llegar a más gente a través de programas tan importantes como el tuyo. Muchas gracias, gobernador. Muy agradecido a ustedes que aceptara la invitación. Como siempre, nos acompaña mi amigo hermano Cornelio Merlín Cruz. Con Cornelio tenemos una larga historia de trabajo conjunto. Y de amistad. Y de amistad. Y de respeto y de afecto mutuo. Y de respeto profesional. Muchas gracias. Es. Muchas gracias, ¿eh? ¿No? Muchas gracias. Posiblemente, o sea, como le digo a mi hermano Alfredo, cuando me comentó, le digo yo gustoso de acompañarte y de que hagamos ese programa, que ya tenemos un tiempecillo de hacer este programa. Digo, ¿por qué? Porque, pues, simple y sencillamente, cuando ya lo comentaba usted, gobernadora, en un inicio del programa, es bonito ser agradecido. Y yo le agradezco. Es la mayor virtud humana. Tuve la oportunidad de trabajar con usted desde su campaña, ¿sí? Desde su campaña y luego cuando estuvo usted en el gobierno del estado. Y de ahí, pues bueno, ya usted decidió enviarme en ese entonces a cubrir una parte de lo que era de lo que es la CNOP. Sí. Y ahí seguimos, ¿no? Y ahí seguimos y le decía, tiene años que no lo veo, la última vez le digo que lo vi, creo que todavía estábamos en la Secretaría de Gobernación, que allí estuvimos colaborando también un poco junto con mi queridísimo hermano, que le mando un saludo a Roberto Santiago. Sí, con Roberto, y le digo, no hombre, para mí sensacional, y de lo que platicamos usted ahorita, yo indiscutiblemente vuelvo a confirmar, y lo digo públicamente, que Diodoro Carrasco Altamirano sigue siendo ese ser humano sencillo, sensible, y sobre todo con el poder, porque... esa frase que decía usted, y yo la tengo muy permeada, de que dice, dale poder al ser humano y lo conocerás tal cual es, ¿no? Absolutamente. Y indiscutiblemente. Y digo, y lo he vivido en estos 6 años, porque desde que entró el licenciado Andrés Manuel López Obrador, mi medio y su servidor fue acreditado a Presidencia de la República, y llevamos, le decía yo a mi hermano, llevamos 6 años en que diario nos vapulean, nos dicen, nos bajan. No nos necesitan, porque digo, en más de 3 ocasiones me los dijo y de frente, ¿no? Dice, a ustedes no los necesito, para eso están las benditas redes sociales, ¿no? Sí, sí. Que ahora va, abomina. ¿No? Ya no son tan benditas. Ya no, claro. Y muchas cosas que hemos visto ahí dentro de los corrillos de Palacio Nacional. Y le digo, pues bueno, yo creo que todo lo que he escuchado es interesante, es bueno,
Y pues aquí estamos, gobernador, ¿no? Muchas gracias, gobernador. Aquí estamos, como siempre, trabajando ya 45 años en este asunto. Y pues bueno, afortunadamente ya llevamos unos buenos añitos con unos espacios internacionales, sobre todo en Sudamérica. Y pues este programa también se va para Sudamérica, ¿no? Ahí nos hacen el gran favor de retransmitir el programa. Y pues aquí seguimos hasta que... No tenemos mejor cosa que hacer que seguir haciendo lo que nos gusta, ¿eh? ¿No? Y cumpliendo con nuestras obligaciones ciudadanas. Claro, por supuesto. No, yo sé, estoy segurísimo que, como siempre he dicho, cuando las personas retornan, vuelven, los llaman, es porque tienen una valía indiscutible. Y el que Diodoro Carrasco esté nuevamente en Oaxaca trabajando, haciendo y para que este país retome su camino, pues es por algo, ¿no? Pues estamos registró su nombre en la historia por varias acciones trascendentes, pero sobre todo por cambiarle el rostro a Oaxaca con la carretera. Sí, sin duda. Oaxaca-Puebla. Disfrutable. Vaya. Muy disfrutable. Vaya que sí. Espléndido. Totalmente. Detonó el crecimiento y desarrollo de Oaxaca. Desarrolló una cuenca, ¿no? Por supuesto. Sí. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en el programa Voz y Voto en este proceso político electoral 2023-2024. Gobernador, muchas gracias, gracias por aceptar Alfredo. La invitación. Gracias a ti, Alfredo. Hermano, a la orden y muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Eternamente agradecido contigo. Hasta la próxima. Bueno, pues bienvenidos a todo el turismo nacional e internacional. Han venido a esta gran reserva cultural de México, que es Oaxaca. Aquí se respira cultura se van a llevar en el corazón y en el alma un trozo de sabor, un trozo de olor y de color de Oaxaca. Y bueno, una parada infaltable para quienes visitan Oaxaca es venir a las instalaciones del Museo del Mezcal de Oaxaca. Si vienen a Oaxaca y no vienen al Museo del Mezcal y no prueban alguna de las 7000 botellas que aquí están exhibidas, pues van a dejar de haber sentido una parte muy importante de este caminar en la cultura de Oaxaca. Y bueno, aquí están las instalaciones del Museo del Mezcal de Oaxaca en San Francisco Tutla. Estamos en la carretera que va rumbo al Tule. Llegando al monumento a Juárez, se toma la carretera que va para Guayapan y bueno, en conocido hotel que está adelantito, a mano derecha, a 3 cuadras, ahí estamos. Bueno, nuestras redes sociales son Casa Zárate, Mezcales Finos y el Museo del Mezcal de Oaxaca en Facebook. También estamos en Instagram y estamos al 951-226-7515. Les enviamos por WhatsApp la ubicación vía Google Maps y van a llegar a un lugar mágico donde el paladar y el olfato se les va a llenar de la bebida emblemática de Oaxaca, que es el mezcal. Aquí serán bienvenidos y aquí estamos para servirles. Thank you.
soy mexicano, cariño, soy frenesí. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 ml. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó